Bueno, para ahorrarme tiempo, ya. Voy a explicar primero un poco de teoría antes que entremos al tema. Bien, método de Gauss-Seidel. Aquí le hice un pequeño apunte. Ya, una flojera hacer apunte, pero ya se lo hice al final. Donde ustedes recordarán que las operaciones elementales, ¿no? De matrices, que es adición, multiplicación, permutación. Para este tema de Gauss-Seidel solo se puede permutar, ¿ya? Antes que me pregunten por privado, ¿ya? Cualquier cosa de eso. La respuesta es sencilla. Si ustedes hacen una adición para Gauss-Seidel, de entrada ya está mal. ¿Ya? Así que recuerden, ¿ya? Solo permutación, ¿no? ¿Saben qué es permutación, no? Cambiar la fila de las ecuaciones. Bien. Gauss-Seidel y el método de Jacobi son exactamente casi lo mismo. La única diferencia, ¿ya? La única diferencia es su fórmula iterativa. Nada más. Después el resto es el mismo procedimiento, ¿ya? Pero ustedes se fijan bien, a la hora de calcular, eso también es distinto para cada valor de X. ¿Ya? La fórmula de escribir para la fórmula iterativa. Estarán SK más 1. ¿Ya? SK más 1 que ustedes ven arriba. Eso significa el último valor. ¿Ya? Si quieren, anótenselo en un papelito, no sé. Vamos a ver primero. Cuando estemos por calcular la fórmula iterativa, ¿ya? Comenzamos para X1. Comenzamos para X1. ¿Ya? Eso quiere decir que ustedes van a calcular, mejor dicho, van a reemplazar el valor de X sub 2 y X sub 3 que viene aquí con los valores de su anterior fila. ¿Ya? Con los valores de su anterior fila van a reemplazar. Ahora, esta es la parte interesante. Cuando ustedes van a calcular X sub 2, ¿ya? Anótense bien esta parte. Donde está con rojo, ¿ya? Esto significa el último valor de X sub 1. ¿De acuerdo? El último valor de X sub 1. Y luego, este sería el anterior valor de X sub 3. Vamos de nuevo. Cuando estemos calculando el valor de X sub 2, ¿ya? Van a reemplazar el último valor de X sub 1, ¿ya? El último. Y luego van a reemplazar el valor de la anterior fila para X sub 3. Siguiente. Para calcular el valor de X sub 3, ¿ya? Aquí ustedes en la fórmula estarían reemplazando el último valor de X sub 1 y el último valor de X sub 2, ¿ya? De nuevo. Cuando ustedes estén calculando el valor de X sub 3, para la fórmula iterativa, ustedes van a reemplazar el último valor de X sub 1 y el último valor de X sub 2. Recomendación para hacer Gauss-Seidel. Cuando ustedes estén calculando ya cada valor de X, que es 1, X sub 2 y X sub 3, por un decir, calculan el valor de
calculan el valor de x sub 1, ¿ya? Cada valor que ustedes vayan encontrando, lo van a ir anotando en su cuadro, ¿ya? Ahora ustedes me preguntarán por qué es un poquito distinto a Jacobi esta forma de hacer, ¿ya? Esta recomendación, ya, mayormente yo se las digo porque es así como lo estaría explicando en este momento. Ya se van a dar cuenta cuando estemos haciendo una pizarra. Luego que ustedes encuentran el valor de x sub 2, ya lo anotan en su cuadro. Y finalmente, cuando calculen el valor de x sub 3, lo van anotando en su cuadro. En resumen, jóvenes, cada valor de x van a ir anotando en su cuadro, ¿ya? No es como Jacobi, ¿no? En Jacobi ustedes calculamos los tres y los tres al mismo tiempo lo anotamos en el cuadro, ¿ya? Pero en Gauss-Seidel es un poquito distinto por el tema de la fórmula iterativa. Bien. Leamos un poquito los pasos, ¿ya? Pues yo creo que ya con esto, yo creo que va a quedar claro. Primer paso es verificar si cumple el sistema diagonalmente dominante, ¿ya? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Una vez que cumpla el sistema diagonalmente dominante, recién van a calcular, mejor dicho, recién van a encontrar su fórmula iterativa. Porque de la fórmula iterativa es donde ustedes van a ir calculando una y otra vez hasta llegar a la respuesta. ¿Ya? Entonces, si no cumple el sistema diagonalmente dominante, ¿ya? Si no cumple, la respuesta es sencilla, no se puede resolver ni por Jacobi ni por Gauss-Seidel. Entonces, segundo paso, encontrar los valores de x1, x2, x3 mediante la fórmula iterativa. Bueno, eso ya está. Echemos un vistazo al cuadro, ¿ya? Le estoy dando un recordatorio de lo que fue la clase de Jacobi la anterior semana, creo. Bien. ¿Ustedes se acuerdan que siempre para ambos métodos van a comenzar con el valor de 0? ¿Ya? Su primera fila va a ser el valor de 0. Bien. Ahora, fíjense esta parte de acá. Si alguien tiene el modelo de examen, ¿ya? Del anterior semestre, el virtual, del segundo, mejor se lo envía al grupo para que lo hagamos ese directamente y no el ejemplo que tengo. Porque en su examen les preguntó, a ver si no me equivoco, el valor de la tercera interacción de x sub 2, no me acuerdo, bueno, por ahí. Pero le mencionó interacción, ¿ya? Así que el ingeniero se la hizo bonita porque les preguntó un poquito de teoría. ¿Ya? Y ahí todingos se alteraron ahí. Bueno, eso era el anterior semestre. Por lo menos aquí ya sabemos cómo puede preguntar, ¿eh? Bien, veamos el cuadro entonces. Como la primera fila todos empiezan con el valor de 0, ¿ya? Esa fila no cuenta como interacción, jóvenes, porque es su punto de partida. ¿Ya? Es el punto de inicio, como así decimos. Y ahora, fíjense bien. Como el valor de 0 es mi primer valor del cuadro, no tengo con quién restar anteriormente, ¿no? Eso significa que no hay error ni en 1, ni en 2, ni en 3. ¿Ya? Ahora echen un vistazo. El primer valor que ustedes encuentren para x1, ¿ya? Mejor dicho, el valor de su segunda fila, esa recién va a ser su primera interacción, jóvenes, ¿ya? Recién su primera interacción. Por eso aquí lo anoté con, aquí dice primera INT, eso quiere decir primera interacción.
Entonces, los valores que ustedes tengan de su segunda fila, a partir de ahí van a comenzar a contar las interacciones. ¿Entendido? De su tercera fila, recién va a ser la segunda interacción. El siguiente recién va a ser el tercero, siguiente el cuarto, y así sucesivamente. ¿Me entendieron esa parte del cuadro? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Ya les expliqué algo de teoría para que no vuelvan a consultar. ¿Ninguna? No, ninguna. Ya, voy a explicar el ejemplo entonces. Chan, 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 chan. ¿Dónde está? Aquí. Ah, casi me olvido. Esperen un cacho. Ya. Normalmente, los métodos de Jacobi o Gauss-Seidel, ya, en presencial, que fueron muchos, siempre preguntaba con tolerancia. Ya les hago recuerdo. La tolerancia tiene que cumplir en todos los valores de X al mismo tiempo. ¿Ya? Como aquí yo tengo tres valores de X. ¿Ya? Eso quiere decir que el error me tiene que cumplir en los tres al mismo tiempo. ¿Ya? Una vez que cumplan los tres al mismo tiempo, ahí se da por terminado el ejercicio. ¿Ya? Y ese sería, por decir, su respuesta. Ahorita le voy a mostrar una imagen para que se vea mejor. Ah, y ustedes me preguntarán, ¿qué pasa si cumplen dos y, no, y me falta uno? La respuesta es sencilla, jóvenes, tienen que continuar. Aquí la clave es que si les preguntan con tolerancia, ¿ya? Tienen que cumplir en los tres valores, en los tres valores de X al mismo tiempo. ¿Ya? Así que sean atentos, jóvenes, lean bien la pregunta al ingeniero. Curiosamente, con teoría mal está dando. Porque no me imagino un examen netamente teórico de esta materia. Ahí sí que no sé. Ahí lo pueden ver, jóvenes. ¿Ven el cuadro? Sí. Sí se ve. Ahora, fíjense este detalle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, otra recomendación. ¿Ya? Si es con tolerancia. Esto les dije en la anterior clase. No es necesario rellenar todo el cuadro. Ahora, ¿por qué motivo no es necesario? Se les va a ir el tiempo, jóvenes. Ese es el punto. Y aquí, por decir, el ingeniero te la perdona, digamos, si no rellena el cuadro, porque sabe que se va el tiempo, porque el tema es un poquito largo, hasta incluso te desconcentra. Güey. Entonces uno se pregunta, ¿cómo yo puedo saber cuándo llegué al ejercicio? Ustedes recuerdan que en ayudantía yo les decía, a ver, mentalmente, ¿cuánto es el error en este punto? Aunque sea con dos decimales, dítenme, decía. Ustedes saben cuando son dos resultados muy aproximados, es muy probable que sea cercano a cero, ¿ya? Esa es teoría de la materia incluso. Mientras más el valor
Mientras más el error sea aproximado a cero, más exacto es el resultado. Esa es teoría. Claro que el ingeniero no se lo dice así, pero es algo parecido, digamos, o algo que ustedes puedan entender. Así que vean. Para el error de X1, ya, por si acaso este ejercicio, jóvenes, no creo que esté bien, porque lo estoy revisando un par de veces y... Así que para el que le saque captura o algo, practiquen, pero no se confíen tanto en esta respuesta, ya, pues creo que no están bien. Ya, pero una ilustración más que todo para que vean cómo funciona el cuadro con en un método ya sea de Jacobi o Seidel para con datos de tolerancia. Entonces, para el error de X1, ya, el error me salió 0,000089. Para el error de X2, ya, el error de X1 cumple, jóvenes, ya, cumple. Para el error de X2 me salió 0,00095, cumple. Y para el error de X3 me salió 0,00139. Ahora es aquí donde no cumple. Ahí lo tienen, una demostración. El error cumple en dos valores de X, pero me falta en uno. ¿Eso qué significa? Continuar el ejercicio. Y fíjense bien, avanzó una interacción más, ¿ya? Y en los tres ya cumplía. En los tres valores de X ya cumplía. Como los tres cumplen al mismo tiempo, la respuesta final. ¿Entendido, jóvenes? Bien, ahora sí pasemos a explicar el ejemplo. Ahí está. Tengo el sistema de ecuación. El enunciado me va a decir que calcule por el método de Gauss-Seidel, ya con tolerancia en 0,0001. Ya. Este ejemplo, jóvenes, vamos a hacerlo con. A ver. Con 6 decimales, creo. Sí, con 6 vamos a practicar. Vamos a ver qué tal estará su redondeo. Ya, con 6 decimales. Bien, primero que nada, tenemos que saber si este sistema de ecuación cumple el sistema diagonalmente dominante, ¿ya? Veamos entonces si el sistema de ecuación cumple el sistema diagonalmente dominante. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es mi diagonal entonces? La respuesta más simple sería esta. Esa es su diagonal. Ay, salió todo chueco. Ahora sí. Ay. Esa es su diagonal, jóvenes. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ilustrar. ¿Cuánto es el valor de cada uno? Entonces, remarquemos las diagonales. ¿Ya? El primer valor sería 45,12. ¿Ya? El segundo sería menos 1,35. Y el tercero sería menos 0,95. Esas son su diagonal. El sistema diagonalmente dominante quiere decir que cada valor de la diagonal tiene que ser mayor a la suma de sus demás coeficientes. ¿Ya? Así en palabra técnica, o mejor dicho, para que se entienda, vamos a analizar fila por fila. ¿Ya? Entonces yo tengo que el 45,12 tiene que ser mayor a la suma de 0,25 con 1,23.
aparte, el 1,35 tiene que ser mayor a la suma de 1,18 con 59,18. Y aparte, el menos 0,95 tiene que ser mayor a la suma de 2,25 con 120,42. ¿Ya? Esta parte del análisis del sistema diagonalmente dominante se hace todo con valor absoluto, ya jóvenes, todo con valor absoluto. Entonces analicemos. Bien. El primer diagonal es 45,12. Entonces yo digo, aquí está, mire, aquí está anotado. 45,12 es mayor a la suma de 0,25 con 1,23. ¿Verdadero o falso? A ver, a simple vista esa suma. ¿Verdadero? Ya. Se notó a la compañera dudando. Ya, sigamos. Vamos con el siguiente. Mi segunda diagonal es... Mi segunda diagonal es menos 1,35. ¿Ya? Aquí está. Menos 1,35 tiene que ser mayor a la suma de 59,18 con 1,18. ¿Verdadero o falso? Falso. Falsando. Falso. Ahora sí. Como en esta parte no cumple el sistema diagonalmente dominante, ¿ya? Aquí es donde entra permutación, ¿ya? La permutación. Fíjense bien, la primera fila no hay problema, esta cumple, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es permutación entre la fila 2 con la fila 3. ¿Ya? Permutación de la fila 2 con la fila 3. ¿Ya? Copien esta ahí, joven, hasta que pase a la otra imagen. Listo, ya estamos con la, ya hicimos la permutación, fila 2 con la fila 3, ¿ya? Ustedes lo pueden notar aquí si quieren. Entonces volvemos a analizar, remarquemos nuestras diagonales, a ver si están atentos. Yo les pregunto, ¿cuáles son mis valores de las diagonales? ¿Ya? ¿Cuáles son? A ver. Ahí debí borrar eso, ya no importa. ¿Cuáles son los valores de mi diagonal ahí? El sistema de ecuación. Bien, la diagonal entonces ahora sería 45,12, se mantiene nomás. Luego tengo el menos 120,42 y el 59,18, ¿ya? Entonces, analicemos cada una. Decimos... 45,12 es mayor a la suma de 0,25 con 1,23, verdadero. Vamos con el siguiente.
menos 120,42 es mayor a la suma de 225,095. Verdadero. Luego tengo al 59,18 es mayor a la suma de 1,18 con 1,35. Verdadero. Ahora sí, este sistema de ecuación, ¿ya? Este sistema de ecuación cumple el sistema diagonalmente dominante. Y es a partir de aquí donde vamos a buscar nuestra fórmula iterativa. ¿Ya? ¿Entendido? Ya no vamos a utilizar el anterior que vimos, ¿ya? Porque ese no cumplía el sistema diagonalmente dominante. Con este sistema de ecuación, ¿ya? Partimos para encontrar nuestra fórmula iterativa y vamos a ir calculando, ¿ya? Copien esta imagen, ¿ya? Ahorita la fórmula iterativa lo vamos a proyectar en la pizarra para que se vea más que todo. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Puede haber algún caso que nos dé una unidad nula? ¿Unidad nula? Sí, hacia arriba. En la diagonal. La diagonal no tiene que ser cero, porque es donde se compara más que todo. La diagonal no puede ser cero. Los otros elementos pueden ser, pero en este caso la diagonal no. Ahora fíjense un poquito, así, ¿cómo les puedo decir? Si ustedes van más allá del ejercicio, por un decir, no tienen el valor de una variable, ya. Lo que me acabas de decir, nula, no. Vos de entrada lo que tenés que hacer es permutar, evitar que ese cero esté tocando la diagonal, ya. La diagonal no puede ser cero porque es donde hacemos la comparación, ¿ya? Que la diagonal tiene que ser mayor a la suma de sus coeficientes de las variables. Ahora vos cuando me decís que puede ser nula, ¿ya? Date cuenta que, ¿cuáles son los valores? A ver, que empiezan la primera fila del cuadro. Bien, si se dan cuenta, los valores de la primera fila del cuadro es cero, ¿ya? Si en su sistema de ecuación, por un decir, tienen una variable que es nula, ¿ya? Ustedes lo que tienen que hacer es permutar, evitar que ese valor nulo esté tocando la diagonal, ¿ya? Esa sería tu duda, compañero. Copien hasta ahí, jóvenes. Ya enseguida le mando el link para proyectar en la pizarra. Le saqué screen. Ya. Voy a borrar en el espacio para que puedan ver mejor cómo funciona el cuadro. ¿Se nota la pizarra roja o está algo rosa? Yo lo veo bien. Ahí para los que están con celular, más que todo. Bien. ¿Se ve? ¿Cómo?
Desde mi J1 se ve bien. Bueno, estudiamos la forma alternativa entonces. Cuando escriba el valor de X1, ya vamos a enfocar la primera, en la ecuación de la primera fila. Con X2 vamos a enfocar en la ecuación de la segunda fila y la, el valor de para X3 en la tercera ecuación de la. Primero que nada, remarquemos las diagonales. Marquemos un poco las diagonales. Ya. Vamos a perder de vista. 55,12 menos 120,42 y el 59,18. Vamos a ver. X1. Yo más o menos, como les decía, para leer la fórmula, esto es lo que hace. El ingeniero le dice inversa, ya, pero yo normalmente no manejo eso porque a veces confunde el coeficiente que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es 1 sobre su diagonal. ¿Ya? En este caso es 45,12. Abrimos pequeño cochete. Aquí vendrías a tener todos los valores de B son los que corresponden a su igualdad. Entonces, eso 1 vendría a ser 150. De aquí en adelante ya van a cambiar los signos, ¿ya? Fíjense bien. Menos 0,25x2 más 1,23x3. ¿Cómo sería entonces? Más 0,25x2 y menos 1,23x3. Por eso su fórmula está con negativo. Cambio. Vamos al siguiente. Bueno, tengo que encontrar la fórmula para x2. Para este caso, yo me concentro en la segunda fila. 1 sobre su diagonal. ¿Cuánto es su diagonal? Menos 120,42. Abrimos un corchete. Ahora decimos, B sub 2, ¿cuánto debe ser el valor de B sub 2? 90,19. Ahora fíjense bien. Estamos en la segunda fila. ¿Ya? Allá tengo menos 2,25x1 y menos 0,95x3. Lo voy a anotar tal como está, pero los signos cambiaron. Entonces, aquí sería más 2,25x1 y más 0,95x3. Vamos para encontrar la fórmula de X. Uno sobre su diagonal. Uno. ¿Cuánto es su diagonal? 59,18. De B sub 3. La B sub 3 debe ser 125,42. Ahora fíjense bien.
una tercera fila. Aquí tengo 1,18 x1 y menos 1,35 x2. Voy a anotar tal como está, pero los signos cambiaron. Menos 1,18 x1 y más 1,35 x2. Pero como estamos en Gaussian, olvidemos remarcar aquí arriba un X más, un K más uno. Como les expliqué previamente en la parte teórica. Bien, hasta ahí pones. ¿Alguna duda? No. Tenemos el cuadro. No sé si me da el espacio, pero a ver, es todo posible. Uno. Continuemos y escribimos el cuadro. La primera, el valor de fin de cero. Anotando. Fórmula para X sub 1. Jóvenes. Los resultados van a llegar con redondeo hasta el cuarto decimal. Es que no me alcanza mucho la pizarra para así proyectar todo al mismo tiempo. Ya, cuando estés calculando, redondeo hasta el cuarto decimal. Ya,
Bien. Piense bien. Puede encontrar el primer valor de X1, ¿ya? Para la fórmula para X1, voy a reemplazar todos los valores de X por los valores de su anterior fila, ¿ya? Para X1. Entonces aquí está. 1 sobre 45,12 por... Abrimos corchete, 150,17 más 0x5, x2. ¿Y cuánto vale x2? 0. Menos 1,23, x3. ¿Cuánto vale x3? 0. Calcula el equivalente y me avisa cuánto le da el resultado.3.32.82 3.32.82 Yo le decía, cada valor de X que calculen lo van adaptando al cuadro. Ahí está la parte donde se va a quedar claro por qué le dije 3,3282. Vamos para siguiente. X2. 1 sobre menos 120,42. 90,19 más 225. Será 95x3. Ya. Atentos. No pensan ni en esta parte. x2. Bien. Tenemos la fórmula de x2. Ya. Veamos. 1 sobre menos 120,42 por la menos por 7. 90,19 a 225. Fíjense bien. X1 me da la forma iterativa. Yo les pregunto, y vean su cuadro. Yo les pregunto, ¿cuánto es el último valor de X1? 3,3282. Estamos calculando aquí, jóvenes. ¿Cuánto es el último valor de X1? 0. No. Aquí está su cuadro. ¿Ya? Vean su cuadro. ¿Cuánto es el último valor de X1? 3,3282. Es... 3,3282 más 0,95 x3. ¿Cuánto es el valor de la anterior fibra para x3? 0. Bien. Calculen, jóvenes, ¿cuánto le da el resultado? Me salió menos 0.8111. No sé si le salió a alguien igual. Menos 0.11. Corroboren. ¿Qué dicen los demás? Está bien. Menos 0.82. Está bien. Está bien. Bueno,
Nos quedamos entonces con menos 0,81. Sí. Sí. Vamos a X sub 1 sobre 59,18 a 125,42 menos 18 X 1 y más 35 X 1. Atentos, jóvenes. Estamos en X sub 3. Yo les pregunto, vean su cuadro y vean la fórmula. ¿Cuánto es el último valor de X sub 1? 3,3282. ¿Cuánto es el último valor de X sub 2? Menos 0,81. Bien, calculen pues. Sale 2,0344. A ver, 2,0344. ¿Y 0 de más? Sí, sale eso. Bien, ahí está, jóvenes. ¿Alguna duda o consulta con respecto a su fórmula iterativa? Digamos así. Se entendió bien. Sigamos entonces. Vamos a calcular el siguiente valor de X sub 1, ya, cuando estemos manejando la fórmula. Cuando yo le diga reemplazar con los valores de su anterior fila, y van a estar atentos, ¿cuánto es el último valor, ya sea de X1 o de X2? Entonces volvemos a copiar casi lo mismo, para lo que están haciendo su cuaderno ahí. Copiamos hasta ahí, jóvenes, para que pueda mover un poco. Sí. Ya, bueno. Continuamos. ¿Cómo se basa la forma iterativa? ¿O sí? ¿Ya? Tenemos la forma de más. X sub 1, 150,17 más 0,25, X sub 2. Estamos calculando acá, ¿no? Estamos partiendo aquí. 0,25, X sub 2. ¿Cuánto es el valor de X sub 2?
Menos 0,8111. Menos 1,23 x sub 3. ¿Cuánto es el valor de x sub 3? 2,0344. Calculen, jóvenes, me dicen cuánto es. Tres coma 26,82. 83. Ya. ¿Alguien más le sale eso? Sí, sale. Vamos, entonces. 3,26,83. Vamos para el siguiente. X sub 2. Más 2,25 x sub 1, ya, pregunta, ¿cuál es el último valor de x sub 1? 3,2683. Exacto, 3,2683. Más 0,25 x sub 3, ¿cuánto es el valor de la anterior fila de x sub 3? 2,0344. Muy bien. Quisiera. Calculen, jóvenes, y me avisan cuánto sale. Menos 0,8261. ¿Qué es eso, Fabi? Menos 0,8261. ¿Alguien más sale eso? Sí, sale. Vamos ahora para X sub 3. Ahora sí. Vamos para X sub 3. Ya. Menos 1,18 X sub 1. Pregunta, ¿cuánto es el último valor de X sub 1? 3,2680. Más 1,35 x sub 2. ¿Cuánto es el último valor de x sub 2? Menos 0,8261. Calculen y me dicen cuánto sale. A mí me sale menos 2,0353. Sí. Sí, sale eso. 2,0353.
el 5, 3. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta ahí, jueves? ¿Se entendió cómo hacer el procedimiento? Sí, se entiende. Se entendió bien. Sí, se entendió bien. Yo creo que ustedes ya aquí se pueden guiar, ¿no? Sí. Pues sí. Bien, para cuando tengan la auxilio, ya, la fórmula iterativa. Eso con color rojo, ya, que dice X más 1. No se vayan a olvidar. Ya, estamos acá. El último valor de X sub 1, el último valor de X sub 1, el último valor de X sub 2. Y si ustedes practicaron con Jacobi, ¿ya? Al leer la fórmula, ustedes tienen que saber cuál reemplazar con el valor de su anterior fila y cuál reemplazar con el último valor, ya sea para X1. ¿Entendido? Sí. Se entendió bien. Pues entonces, hasta aquí quedamos con este tema. Lo malo que hacerlo completo es mucho desarrollo, mucho tiempo. Eso es lo malo. Yo creo, por lo menos, le he dado un resumen para que se pueda guiar mejor. Nos falta un tema, ¿por? Bueno, para serle franco, son varios temas para hacer. Mañana sobre las 8 de la noche, vamos a avanzar. Le voy a enseñar directamente interpolación de eventos por diferencias divididas, porque es el tema X. Ese sí tengo el poder de hacer. Veamos. ¿Mañana pueden a las 8 entonces? Yo sí. Está bien, hasta ahora. Sí, está bien. Está bien. ¿Alguien tiene clase en la noche, mañana? Nada. Sería nuestra última gran día de segunda unidad y ya también listo para dar su examen el viernes. ¿Por qué no cambiaron de fecha este compañero? Muy apresurado, ¿verdad? Otra semana. ¿No? ¿Y el examen final? Dijo... Sí, falta mucho. Porque creo que después una semana más avanza y creo que después ya viene el final, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que para el examen final falta poco, ¿no? El examen final son 5 o 6 temas, si no me equivoco. Son seis temas nomás. No creo que avance más el ingeniero, no creo. O a no ser como día de inicio de semestre, clase, dos temas de clase. Es larguito. Ustedes lo vieron. Mira, aquí esto es largo incluso. Es un tema todavía. Nos falta varios. Para el examen final, su último tema. Yo creo que le va a llevar como 2 clases, creo. Porque darle la fórmula y mostrar el cuadrito no es tan convincente, porque también para mí va a ser peor explicar en pizarra su última unidad. Así que para su examen final yo creo que serán 6 temas y por lo menos será. Ella de clase. Anterior.
obra que hasta ahorita no entró teórico, que yo tenga memoria, puro ejercicio nomás. Pero si entra teoría, van a morir. A ver, ¿quién se acuerda de lo que dijo en la clase de ingeniero? Utiliza otros términos el ingeniero. ¿Cómo? Utiliza otros términos para hacer referencia a cosas sencillas. Él utiliza términos así, palabras técnicas. Creo que son los mismos que están en el libro. ¿En su libro o no sé dónde en internet se pueden usar? Yo a veces cuando me gusta buscar en internet es que sí lo mismo. Pero bueno. Entonces hasta aquí nomás quedamos jóvenes. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. De la misma forma, ¿eh? Le voy a enviar un link donde voy a explicar un poquito de teoría con imagen y después vamos a hacer el quizás. Eso sería todo. Auxiliar, una pregunta. Diga. ¿Me puede decir los métodos o los temas que vamos a dar examen o que entran en segundo parcial, por favor? A ver, de lo que me acuerdo del anterior semestre, que fue el anterior semestre que fue virtual, entró Jacobi, tres ejercicios entró. Entró Jacobi, Gauss-Seidel y interpolación de Newton por diferencia dividida. Exacto. Ahora, los temas. Ahora, los temas que siempre entró en cuando daban clases presenciales era matriz inversa. Inversa, método de Gauss-Seidel, una de interpolación. Entró lo que era diferencia dividida y diferencia hacia adelante. Así era la presencia. Eran tres ejercicios. Son muchos temas, jóvenes. ¿Cuántos temas avanzamos con el ingeniero de la segunda unidad? El último que avanzamos es interpolación colineal, pero el otro no me acuerdo. A ver, ¿avanzaron determinante de una matriz? Sí, sí. ¿Método directo por sistema de ecuación? Sí. Sí, avanzamos. Sistema de ecuación por factorización y el IU, avanzado. Perfecto. Ya, ¿qué onda, Juan? Vamos a
Voy a explicar más que todo lo que entró el anterior semestre aquí, así que nos vamos a aferrar a lo que, a lo último que haya ingresado al examen. Ya, porque ya si le mete otro, ahí sí que no sé. Ese ya sería algo nuevo. No sabe cambiar mucho el libro. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos mañana. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana.